Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? A ver, vamos a leer los comentarios que están llegando. Estamos nuevamente con otro en vivo a compartir otro tema. Iván Solís, a ver qué dice Iván. Hola amigo, gracias por estar conectado. Joel Reyes. Saludos, estimado amigo. Pilas con esa guitarra. Manuel Aguilera, ¿qué tal, amigo? Saludos. ¿Qué tal, amigo Manuel? Saludos. Un abrazo, amigo. Gracias por estar. Gracias por estar ahí con nosotros, apoyando el arte. Saludos, ñaño. Manuel Giler de Calceta. Oye, vamos a hacer un tema muy conocido. Bueno, no he hecho temas de Cecilio Alba. ¿Aló? ¿O Álava? ¿Cómo que es? ¿Cecilio? Álava. ¿O Alba? Ya me olvidé hasta el nombre. Nunca he hecho tema de este artista. Entonces, ¿ah? Álava. Me equivoqué con Juan Álava. Álava, Cecilio Álava. Qué vaina. Pero bueno, este es un tema muy conocido. Si lo han de haber escuchado, entonces hoy día vamos a hacer este tema. Se llama Prueba de cariño. Carlos Ramírez, aquí estamos, Piura Perú. Saludos, amigo. Gracias. Mil gracias por estar apoyando. Se conecten más amigos para dar inicio al tutorial. Comprarme un requinto. ¿Qué me debería tomar en...? A ver, bueno, lo primero que debes tomar en cuenta un requinto, muchas cosas. Si lo vas a comprar en un almacén, ya, donde venden requintos, guitarra y todo lo demás, entonces, bueno, la mayoría de requintos. Bueno, no es que hable mal de los requintos que venden en los almacenes, pero he tenido alumnos, ¿ya? Que compran el requinto y dice, profe, me compró un requinto. Le digo, ¿dónde? En tal almacén. Ya lo comienzo a afinar y se vuela la cuerda, no resiste. Entonces vienen con problemas de escala, ¿ves? O sea, la escala es la medida entre la puntizuela y el inicio de donde empieza o sea, el diapasón en la escala. Entonces, cuando no está bien realizado eso, arrancan cuerdas, más que todo la primera, y no llegan a la afinación del requinto. Ese es el primer error que a veces tienen estos requintos. Hay requintos que sí son buenos. ¿Qué les iba a comentar? Hay ese detalle. Otra cosa es que, o sea, los venden caros,
y vienen malas. Hay que ser sincero, entonces tienes que tomar en cuenta eso. Ya, si compras un requinto nuevo, si lo haces elaborar de un ebanista, entonces debes probar otros requintos que él haya realizado y prueba la escala, si el requinto es suave o es duro. Por ejemplo, los requintos son suaves cuando no son muy altos de aquí. Ya, cuando aquí, esta parte de aquí, no sé cómo explicarlo, pero bueno, creo que sí me entienden. Que no esté muy alto. Hay requintos que está alto aquí. El dedo entra así, suavito. Se va. Entonces, ahí el requinto es alto. Y suena, y es muy duro, muy tosco. Entonces, eso también hay que ver. Bueno, es la canción que yo te doy. Ya otra cosa también, cuando esta puntizuela está muy corta, llega por aquí, es corta y alto, ese requinto es duro, ahí te mata los dedos, o sea, complicado tocar ahí. Ya, otra cosa más que puedes ver, bueno, en cuestión a la caja, es cuestión de gusto. Hay requintos de caja angosta, como el que yo tengo, y hay otros requintos que son de caja ancha. Eso es cuestión de gustos. Entonces, lo primero que debes ver es que el requinto llega a la afinación que debe llegar. O sea, probarlo ahí mismo, donde lo vas a comprar. Y eso es, amigo, eso es lo que te podría recomendar o decir en cuestión al requinto. A ver qué más dice aquí. Carlos Ronquillo, saludos. Ah, ya. Saludos amigos Carlos. Cecilio Alba, la otra. Ah, ya. Ese tema es bueno también. Es bueno. Algo así es. Es bonito ese tema. Hay que hacerlo después. Es muy conocido ese tema. En otro en vivo vamos a ver si hacemos ese tema. Lo tomaré en cuenta. Vamos a ver quién más nos escribe. Dice Noé Reyes. Saludos, maestro. He tenido buen avance con las clases de bajo que me ha dado. Qué bueno, me alegro. Me alegro, amigo Noé. Me alegro que ponga en práctica lo que le he dado. Siga practicando. Espero que cuando vaya a su casa ya tenga más hábil los dedos. Saludos, doña Bacán. Bueno, aprovechando también enviarle saludo a su papá, a su mamá, amigo Noé, amigo Joel. Un abrazo para todos ustedes. Son buen dato. Saludos, saludos amigo Vladimir, gracias por estar apoyando a este en vivo, gracias. De pronto pueden preguntar, no sé, algo sobre el requinto. Más para hacer el tutorial. Hágale primero el tutorial de guitarra. Saludos, maestro amigo John. Saludos, amigo Javier. Bacán, amigo. Qué chévere. Chévere que esté activo. Activo, como lo dice el amigo Kevin. Creo que no está conectado porque si no ya estuviese escribiendo. Chévere, amigo. Bacán. Gracias por estar ahí. A ver qué más nos escribe.
El cuervo, dice. ¿Quién será el cuervo? Buenas noches, profesor. Gracias, amigo. Saludos. Carlos Juárez, maestro, Ah, ya te refieres al ecualizador, ¿verdad? Bueno, hay muchos para el requinto. Para el requinto, a ver, ¿cuál te podría recomendar? El arte. Hay un arte que es de cuatro bandas, creo que es. Viene con afinador, es un obresota, sí. Entonces, ese es bueno ese ecualizador. El Fisman sí es bueno, pero en requinto, como que no sé, no suena bien. Suena mejor para la guitarra, como que le da más cuerpo al acompañamiento ya. Para requinto sí suena bien, el Fisman, por ejemplo, de banda. Por ejemplo, yo le tengo uno, este es de banda, entonces suena bien. Hay otra cosa también, bueno, es lo que yo me he dado cuenta. Todos los ecualizadores no suenan igual. Por ejemplo, ya yo te podría decir, pon este ecualizador a tu requinto. Y si tu requinto es de caja ancha, entonces no va a sonar igual. Va a cambiar un poquito. Entonces, cuando yo cambio los ecualizadores, yo voy probando ya, voy probando cuál suena bien. Hay unos como que hacen mucho ruido, botan mucho bajo y como que no. Hay otros ecualizadores que hacen, botan mucho brillo, como muchos medios y como que no me gusta. Entonces hay que ir probando. Eso es en cuestión al requinto. En la guitarra sí recomiendo bastante el Fisman. El Fisman americano, porque hay un Fisman colombiano que es. Ese es el chimbo, el malito, que cuesta como $60. Hay otro que cuesta como 150. Ese es el bueno, el Fisman americano. Ya. De pronto, si deseas ecualizadores, me puedes escribir, que también te podría ayudar con eso. También vende ecualizadores. Eso es, amigo. A ver, vamos a ver quién nos escribe aquí. Dice allá, Miguel Naranjo, saludos maestro, espero que me ayude con un tutorial de la venada capizca. Ah, ya, ok, sí, me han solicitado mucho ese tema, es bonito. De pronto, si quieres el ritmo, tengo un video, hay un video que dice cómo tocar capizca y al vaso. Ya, de pronto, si no tienes el ritmo, puedes revisar el video. Por ahí lo tengo. Saludos, amigos. Gracias por escribir. Vamos a ver quién más escribe aquí. José Osvaldo Paz. ¿Qué dice? Paz, pues. Saludos, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias por ver los tutoriales. Gracias. A ver, vamos a ver si damos inicio a esta canción. Bueno, la canción se llama, bueno, el título, se llama Prueba de Cariño. Entonces vamos a hacer la explicación del requinto. Después hacemos la guitarra, como hacemos en los demás videos, ¿ya? Vamos a, ahí. Ahí creo que sí estamos claros. Ahí sí ven. Bueno, el tono original está en fa menor sostenido en el requinto. El intro va de esta forma. Bueno, primero lo voy a tocar. Suena más o menos así. Voy a hacerlo lento. Es la primera parte, después va. Ya la otra parte va. Entonces, vamos a utilizar una inversión del tono de fa menor sostenido, ya como un re menor a partir del traste 5, ¿ya? Entonces lo vamos a guiar siempre con el dedo 1.
¿Ya? Entonces empezamos. Este sería lo primero. Tercera y después sonamos entre segunda y primer cuerda. Ya, a lo que hacen esta parte, después que suena la tercera cuerda, ya, estas notas hay que opacarlas un poquito. Ya no hay que hacerlo porque se escucha muy regado el sonido ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Cambiamos. Llegamos ahí ya. Otra vez. Después de eso va. Ya hacemos este invertido que corresponde a 2-7 sostenido. Bueno, sería un invertido mayor. Entonces va traste 4, 1, 2, 3. Hacemos lo siguiente. Deslizamos hasta el traste 7. Regresamos y deslizamos al traste 9 y regresamos al 5. Ya, entonces sería esta forma. Ya, otra vez. Ya voy a repetir. Entonces va de esta forma. Continuamos. Ya, la otra parte que corresponde a si menor, hacemos de la siguiente manera. Utilizamos inversión de si menor, traste 7 con el dedo 4, 3 y 2. Sonamos tercera y después segunda y primera seguido. Y deslizamos hasta el traste 10. Sería. Después cambiamos al tono. Inversión del tono sería hasta arriba. Entonces hacemos lo mismo, solo que cambiamos el lugar. Sería de esta forma. Deslizamos del traste 2 hasta el traste 5. Sería. Repito. Sonaría así. La otra parte. Ya, continuamos, regresamos a este invertido y hacemos lo siguiente. Ya, algo parecido a lo anterior sería. Cambiamos, repetimos lo anterior. Entonces repite. Y cerramos. Podemos agregar esto. No puedes y aquí viene la canción. Vamos a ver qué adorno le vamos a hacer a la canción. Ya. Después que hacemos y cantamos, sería de esta forma. Los acordes en re quinto, fa menor sostenido, vamos a utilizar un mi 7, un la mayor, do siete sostenido, ya hay una parte que lleva un si menor y regresas al tono. Esos son los acordes de la canción. Entonces va de esta forma. No hacemos un adorno a doble cuerda que corresponde a la mayor. No puedes Estamos hasta ahí, ¿verdad? Ya. Vamos a repetir. No puedes Continuamos. Que nuestro Ahí podemos hacer a doble cuerda. Podemos agregar este efecto que se agrega en la rocola. Repito, no puedes ser mi cariño.
Se acaba el infinito. Lo mismo. Se repite. Como agua cayendo. Se repite lo mismo, ya. Después sigue. Aquí. En esa parte vamos a ver qué hacemos. Sería, ¿a quién le can... a ver, ¿a quién le contaré mi angustia y mi dolor? ¿A quién? En esta parte podemos agregar este adorno. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, este adorno lo que hace es pasar al do 7 sostenido. Ya. Sería, ¿a quién si ya no estás conmigo? Otra vez el tono. Y repite, ¿a quién le contaré penas si te vas? Otra vez, ¿a quién terminaré pidiendo? Ya, aquí viene la otra parte que dice, vamos. Me corresponde a la mayor, sería ya 6. Ya un adorno lo puedes agregar a otras canciones, un adorno como de rocola, suena bonito. Entonces va, vamos a lo haces cuando va nas, venas. Voy a repetir cómo va el adorno. Sería segunda, tercera, segunda, 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 segunda. Ya, no sé. No sé cómo está la señal. No sé si me están viendo bien. No sé si se está quedando un poco, ¿cómo le digo? El video, la transmisión. Porque veo como que se queda un poquito, pero no sé cómo me están viendo ustedes. Ahí me avisan ya, para saber. A ver, vamos otra vez. Dicen, vamos, ábreme las y enlazamos, si quieres. Enlazamos el adorno que llama al 2-7 sostenido. Si quieres tú probar cariño. Cambiamos. Y en cada. Vamos a repetir, y en cada gota de mi sangre tú eras inmenso. Ya aquí podemos hacer esto. Parte del tono, 1, 2, 3, 4. Ya, repito, dice, y en cada gota de mi sangre tú verás. Amor por ti. Me repites, y en cada gota de mi sangre tú verás inmenso, inmenso amor por ti. Repite el adorno anterior. Ya de esa parte me dice, no puede, no sé, mi cariño. Ya esta parte es como la primera estrofa, no, el primer verso. Sí, es lo mismo. Entonces van, no puede ser mi cariño. Continuamos. No hay quien podemos agregar este adorno que corresponde al tono. Ya. Voy a repetir. No puede ser mi cariño. El mismo. No hay nadie. Ahí sigue, aquí le contaré mis penas si te vas, aquí terminaré pidiendo. Ya, entonces se repite el mismo adorno anterior. Ya, entonces sería de esta forma, aquí le contaré mis penas si te vas, aquí
terminaré pidiendo. Ahí va la parte del coro que dice, vamos, a ver, dice, vamos, bueno, aquí hice un acorde invertido de 2-7 sostenido. Entonces, y lee pues mis pensamientos. Ahí pasas a si menor. Si hay uno que no esté contigo, vivirá. Cambiamos. Me voy sin decirme adiós. Ya, decirme adiós. Ahí repite la parte que dice, si hay uno, si hay uno, no, si hay uno, si hay uno que no esté, ¿ya cómo quedaría? A ver, vamos haciendo lo siguiente, a ver. Vamos, mírame el cerebro, bueno, eso ya está. Y lee pues mis pensamientos. Si hay uno que no esté, contigo vivirá. Me voy sin decirme adiós. Ya lo mismo. Si hay uno que no esté contigo, vivirá. Puedes hacer me voy sin decirme adiós. Bueno, ahí puedes repetir los mismos adornos. Ya, aquí viene otra vez el intro. ¿Repites todo el intro? Se repite de la parte que dice, ya, dice, vamos a moverme las penas. Se repite esta parte, entonces vamos a hacer los adornos que hicimos al inicio, pero los vamos a ir variando un poco, ya. Entonces sería de esta forma, vamos a moverme las penas. Si quieres tú probar, cariño. Continuamos. Y en cada repetir, y en cada gota de mi sangre tú verás inmenso, inmenso amor por ti. Ya, ahí sigue lo, sí, ahí sigue el otro, perdón. Vamos, mírame el cerebro. El adorno de la mayor se va a repetir varias veces porque, o sea, suena bonito, ¿cómo suena? Y calza más que todo. Entonces va. Vamos, mírame el cerebro. Y lee pues mis pensamientos. Ya es el mismo adorno que estoy haciendo ya en las estrofas anteriores. Estamos hasta aquí. Ahí sigue. Si hay uno que no esté, contigo vivirá. Si hay uno que no esté contigo, vivirá. Me voy sin decirme adiós. Vamos a terminar. Ahí. Así termina la canción. A ver, vamos a repetir lo último que dice: si hay uno que no esté contigo, vivirá. Voy sin decirme adiós. La canción. Entonces ahí está la explicación de lo que es el requinto. La mayoría de adornos se repiten, o sea, se va alternando. Esa es la idea, amigos. Espero que les ayude mucho los adornos que les comparto cuando se trata del requinto. Bueno, como lo digo en los videos anteriores, los adornos que les comparto a ustedes son adornos creados por mí. Entonces, bueno, espero que les guste y les ayude. Les ayude mucho. Vamos a leer, vamos a leer. Vamos a leer qué dice por aquí.
Hay unos comentarios. A ver, después vamos. Después hacemos la explicación de la guitarra. Patricio Valareso, buen tema. Saludos, amigo. Muchas gracias. Saludos. Raúl Guevara, buenas noches, maestro Vélez. Gracias, amigo Raúl, por estar conectado. Muchas gracias. Adonis y su requinto. Saludos, amigo. Arriba el Oriente. Qué bueno. Chévere, amigo. Gracias. Gracias, amigo Adonis. Llegué tarde, dice. No, no se preocupe. El viernes vamos a hacer otro en vivo. Ahí puede estar, puede estar pilas para que no se pierda desde el inicio. A ver qué dice acá Rosendo Carchi, saludos de Cuenca, maestro, por favor, un tutorial. La venada, capisca, gracias. Ok, amigo. Ya. Muchas gracias, amigo, por escribir. Saludos, amigo Rosendo. Gracias. Y gracias a cada uno de ustedes por estar conectados y apoyando. Vamos a ver si hacemos la explicación ahora de la guitarra, del acompañamiento, como lo hacemos en todos los videos. El tema completo, como debe ser. ¿No hay preguntas de pronto? Antes de empezar con la guitarra, me pueden escribir. Ahora la explicación de la guitarra. Vamos a ver qué más nos escribe. Dice Gabriel, maestro, enséñanos a hacer hacernos la uñeta y cómo limar la uñeta. Pulgar, gracias, saludos. Ok, amigo Gabriel, ya vamos a hacer una pequeña explicación rapidito sobre la uñeta. Córdoba Robles, mi gran amigo, buenas noches. Gracias. Chévere, gracias por estar ahí conectados, apoyando. Qué bueno. Póngase pilas, que le quedan dos videos pendientes por enviarme. Qué bueno, amigo. Póngale ese empeño como le está poniendo a las clases. Raúl Guevara dice que cuesta su requinto, maestro. Suena chévere. Amigo Raúl. Bueno, mi requinto es elaborado por un gran amigo y maestro, Efrén Vinces. Él es el que hace las guitarras Vinces. Bueno, que yo publico mucho sobre estos requintos. Entonces ya lo tengo como 3 años, 4 años por ahí. Entonces un requinto. Así como el que usted ve, ya con todo estuche amplificado, cuesta $800. Ya está, o sea, yo lo pruebo, le envío un video antes de hacerle el envío del requinto. Entonces, de esa manera, yo le garantizo el instrumento en caso de que usted desee un requinto así. Eso es. Bueno, en cuestión a la uñeta, bueno. Algo muy importante. Esto de aquí es dependiendo de los gustos también de cada músico, de cómo uno empezó con la práctica, ya sea el requinto de la guitarra. Entonces, el amigo que me pregunta que cómo lo puedes limar, entonces sería de esta forma. Parece que me preguntó también sobre las uñas. Eso también tiene que ver mucho. Bueno, son secretos que cada músico va descubriendo. Algunos lo dicen, otros no.
Entonces yo les voy a compartir cómo yo lo hago, cómo yo lo hago. Entonces, en cuestión a la uñeta, yo utilizo la uñeta corta, ahí. Si yo utilizo una uñeta muy larga, se me hace complicado tocar por muchas cosas. Lo primero es que si la uñeta tiene una punta muy larga, te va a topar aquí la tapa al momento que pones el dedo. Eso es lo primero. Otra cosa, si la uñeta tiene la punta muy larga, cuando haces lloradito, como algunos lo dicen, entonces se te va a hacer complicado, es por la punta. Entonces, si puedes cortar, que no quede muy, muy larga. A ver, si tomamos en cuenta de esta parte de aquí, o sea, solo lo que es la puntita de la uñeta, creo que debe tener unos 5 milímetros, por ahí más o menos. Ya, esta uñeta, cuando, bueno, yo la compré, yo la limé de esta forma. Ya, pasas la lima, así una lima de uñas, de esta forma, así. Y después así. ¿Por qué motivo? Porque las uñetas, lo que es la punta, viene como grueso esto. Entonces el sonido lo. O sea, el sonido no sale muy, muy nítido, muy claro. Sale como opaco. Es como que yo suene con el pulgar, con la yema del dedo pulgar. Entonces, si hago con la uñeta, el sonido sale un poquito más claro. Ya, eso es en cuestión a la uñeta. Ahora, en cuestión a las uñas. Bueno, esto también tiene que ver mucho. Las uñas no hay que tenerlas muy largas. Bueno, es como yo lo hago. Porque el requinto, si hablamos del requinto, las melodías hay que sonar entre yema y uña. Sí, yema y uña, no solo uña. Ahora, si tienes la uña muy larga, entonces se te va a enredar. Como se dice, enredar. Por ejemplo, si la uña está muy larga, por ejemplo, esta de aquí, a ver, este dedo tengo la uña más larga. Entonces, como que se me queda el dedo, porque la uña está muy larga. Pero como las uñas de estos dedos de aquí, las mantengo ni muy larga ni muy corta, entonces ahí no se me complica. Ahora, al momento de limarlas, hay que limarlas planas, o sea, no hay que hacerlas puntas. Aunque he visto músicos, perdón, que las uñas las liman, o sea, en punta, no sé cómo tocan, no lo puedo entender cómo hacen eso. Pero a mí se me hace complicado, yo no puedo tocar así. Entonces, por ese motivo, yo las uñas las tengo así. No sé si puedes ver al amigo que me preguntó sobre las uñas. Entonces, más o menos así, mira, ahí, ni muy larga ni muy corta. Ya, eso es en cuestión de las uñas. Sí, es algo muy, muy importante que tiene que ver mucho lo que es el requinto. Porque si tienes las uñas muy largas, no puedes tocar. Si tienes muy cortas, no te suenan las cuerdas. Y eso es, amigo. Entonces, espero que te ayude mucho en lo que te acabo de comentar. Y gracias, amigo. A ver, vamos a ver qué decía. Hay otro comentario por aquí. Wilfrido Herrera. Hola, amigo, estamos en vivo. Claro, amigo. Puedes ver el video después. Me queda guardado. Saludos, amigo Wilfrido Herrera. Gracias. Luis Mine. Epa, soberbio. ¿Qué más, amigo? Chévere, gracias. Gracias por estar conectado ahí. Saludos. A ver, vamos a hacer la explicación ahora del acompañamiento de este tema. Bueno, en guitarra sería si menor. Si menor sería en guitarra. Vamos a ponerlo un poquito más acá. Por ahí. Si menor, ritmo bolero. Bolero rocola, ya que el bolero rocolero es un poquito más rápido que el bolero romántico. Ya, bueno, el tono sería si menor, lleva el mi menor, dominante, que sería
un fa 7 sostenido. ¿Qué más tiene? A ver. También lleva un la 7. Lleva un re mayor. Bueno, y estos son los acordes de la canción. Es fácil la canción. Ya. Bueno, el acompañamiento del intro. Bueno, sería de esta forma. Del acompañamiento del intro. Ya tiene que ver mucho más la canción. Voy a poner el teléfono un poquito ahí. Ahí sí se ve ya. A ver, entonces empezamos en si menor. De esta forma. Ya que hice aquí, medio compás, si menor de bolero. Un, dos, tres. Tan la. Ahí va completo. Y hacemos lo siguiente: 1, 2, una escala de 3 para un fa 7 sostenido. 1, 2, llegamos al tono. Y hasta ahí sonaría así. Escala. Para un si menor, tan 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 tan, un tan 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 tan, cambiamos al fa 7 sostenido, tan 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 tan, si menor, tan tan, repetimos al mi menor, tan 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 tan, escala, tan 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 tan, escala, tan tan. El acompañamiento del intro. Ya hasta ahí, que es lo que hemos hecho. Entonces sería hacemos una escala de 3 para un fa 7 sostenido, porque esto lo vamos a repetir durante toda la canción. Ya cuando estamos en mi menor, para si menor, ya 1, 2, 3, eso es lo que vamos a repetir varias veces para que esté claro y bueno, me vayan entendiendo ya. Entonces dice: no puedo. Ya, vamos a esa parte, dice: vamos a verme las venas. Los acordes es lo mismo. Si quieres tú probar, cariño.
Ahí va el mi. Y en cada gota de mi sangre tú verás inmenso, inmenso amor por ti. Llegamos al tono y otra vez va al mi. Y en cada parte, lo vamos a repetir más adelante, es lo mismo. Ya después de ese verso viene el otro que dice no puedes. Bueno, esto que sigue es igual, es lo mismo que el primer verso de la canción al inicio. Los acordes va a ser lo mismo. Entonces dice no puedes. espero que vayan entendido. La canción se repite en los versos,
Si ustedes se dan cuenta en la letra, pueden apuntar la letra en un cuaderno. Les recomiendo que, o sea, copien la letra como está en la grabación, porque, bueno, pueden buscar la letra, pero hay una parte que no está bien. Entonces sí les recomiendo que escuchen la canción y van apuntando la letra y ahí pueden entender más la canción cómo va, qué es lo que se repite. ¿Sí? Eso es, amigos. Espero que vayan entendido porque está fácil. La canción se repite en muchas partes. Vamos a leer los comentarios. A ver, vamos a ver los últimos comentarios. Vamos a leerlos. Leandro Manosalva, saludos desde el Coca. Saludos, amigo. Saludos, gracias. Gracias por escribir. Carlos Francisco Morán, buenas noches, maestro. Dice, quisiera una explicación sobre el vals Pasión de JJ Estribillo. Claro que sí, amigo. Ya vamos a tomar en cuenta algunos temas que están pidiendo. Entonces, más adelante los estaré compartiendo, ¿ya? Solo téngame paciencia. Gracias. Jaime Lima, saludos, saludos amigos, saludos. Andrés Carrión, hola maestro, dice, excelente tutorial. Gracias amigo Andrés, gracias. Dice Wilfrido Herrera, dice, yo soy de la vieja guardia, si un caso, algún rato tienes tiempo, dice, mándese, di que me quieres, del dúo. Aguayo Guayaba. Ah, ya. Es un buen tema. Ya. Ya tomaré en cuenta los temas que me escriben. Carlos Francisco Morán. Es muy bueno escucharlo porque así corregimos ciertos errores o defectos que algunos tenemos. Claro, amigo. Sí, hay muchas cosas que quizás tengan dudas. Algunos amigos que, bueno, ven los videos. En cada video en vivo hay cosas que me preguntan, entonces son cositas muy importantes a quienes gustan de este bello arte, el requinto, la guitarra, como me preguntaron hace unos minutos acerca de la uñeta, de las uñas, me preguntaron sobre el requinto, qué requinto. Les recomiendo que ecualizador, cosas así. Entonces, son dudas que es normal que uno las tiene. Ya, entonces, sí me gusta compartir. Bueno, lo que sé. Y bueno, amigo, gracias, gracias por escribir. Gracias a todos ustedes. Creo que ya llevamos una hora. El viernes, Dios mediante. Les compartiré otro tema. Asimismo, en requinto y en guitarra. De pronto hay alguien nuevo conectado. Doy clases online de requinto, guitarra. Pueden preguntar. Les voy a dejar el número aquí en los comentarios donde están escribiendo. Ahí les voy a dejar mi número. Les voy a dejar mi número para que ustedes puedan escribirme, puedan preguntar cómo son las clases, qué método utilizo. Bueno, el método es el más fácil, el más directo de aprender, de poder entender las canciones. Ya sea en la guitarra, ya sea en el requinto. Ahí está mi número. Ahí está. Ahí me pueden escribir alguna duda. ya sea que deseen un requinto, un ecualizador. Bueno, yo vendo requintos, ecualizadores, cosas así. Estuches de caja, estuches de caja. No de fibra, porque no hacemos de fibra, sino de madera. Eso es, amigos. Dice, ¿puede enseñar un bolero romántico instrumental, maestro? Víctor, amigo Víctor, claro que sí. Puede ser, no sé, como cuál sería, dígame usted, para ver si lo preparo y en un video en vivo lo puedo compartir, se lo enseño. Tiene que decirme como
¿Qué bolero podría ser? Hay muchos boleros elegantes. No hay preguntas de nadie, de pronto algo. Aprovechen para ver si finalizamos este en vivo, para no aburrirlos tanto. Amigo que me solicita un instrumental. Hay un tema bonito, hay un tema bonito que se llama Flor de Azales. Es bonito ese tema, me gusta tocar. Amigo Joel dice contigo en la distancia. Ese tema es de los buenos. Algo suena así, a ver si me acuerdo un poquito. Así es. Puede ser este. Me encanta, es un tema muy muy conocido, Flor de Azalea. Puede ser ese tema, no sé, al amigo que me dice que haga un tema instrumental en tutorial. Eso es, amigo, espero que se pueda hacer ese video en otra ocasión. Bueno, amigos, creo que ha sido todo eso por esta noche, por este video. Agradecido como en los demás videos a todos los amigos que están conectados, a los que me apoyan en los videos, que comentan, que los comparten. Gracias, mil gracias a cada uno de ustedes, ya que sin ustedes, sin su apoyo, pues no es lo mismo. Entonces, amigos, gracias. Un abrazo a cada uno de ustedes nuevamente. Danilo Medina dice, excelente, soy de Ambato, es bueno escucharle, me gustaría escuchar el pasillo Sangra Corazón. Sí, es un buen tema, es un buen tema, un pasillo de los buenos. Saludos amigo Danilo, gracias, gracias por estar conectado. Gracias amigo Wilfrido, gracias, de nada amigo. Bueno amigos, entonces me despido. Nos vemos el día viernes a las 6 y un poquito más, que a veces me retraso, pero aquí estoy. De que me conecto, me conecto. A ver, el último mensaje, el último comentario dice, a ver, ¿qué dice? Usted no se, dice, usted no nos aburre, maestro. Disfrutamos de sus explicaciones. Hacemos nuestro conocimiento, aunque se marcaron un poco, no he podido marcar sostenido, marcar sostenido. A ver, amigo Carlos Francisco, bueno, gracias por ese comentario. Bueno, para que puedas
acompañar con sostenido, o sea, te refieres a cuando se utiliza cejilla. Hay que aprenderse las inversiones de la guitarra. ¿Qué son las inversiones? O sea, las notas. Tenemos sol, por ejemplo, sol, sol, otro sol y otro sol. Ya, esas son las inversiones de la guitarra. Entonces, ese es el primer paso que tendrías que hacer, aprenderte eso. Y de ahí, comenzar a tocar las canciones sin puente. Ya, eso es muy bueno. ¿Y eso es todo? Bueno. Me despido, otra vez siempre hago lo mismo. Repito y no me despido, pero ahora sí nos vamos a ir. Gracias a todos, gracias, de verdad, gracias.